Lo vemos a nuestro alrededor cada vez más. Poderosos machacando a los de abajo. Pero los Avengers no eran así. Yo creía en ellos. Sigo pensando que esto tiene que haber ocurrido por algo. Quizá esto sea lo que he estado esperando. Quizá por fin sea parte de algo más grande. Ya era hora. Oh, que esto no se recline. Es precioso. ¿Por qué lo llamaron Golden Dorado si es rojo? Hay un montón de niños más. Seguro que sus historias son alucinantes. La competencia nos hace más fuertes. Y si no les gusta mi historia, y si no encaja, tiene que ser perfecta, ¿sabes? Cuando naciste, tu hermano dijo que eras muy fea. ¿Qué? Pero a mí me pareciste la cosa más bonita que había visto nunca. Todos somos únicos, Kamala. Ten orgullo de ti misma. Te quiero, Abu. Yo a ti más. Y estoy seguro de que vas a ganar. ¡Ay, te imaginas! ¡Y el ganador! Para el mejor fanfic, que es para los Avengers contra los malvados lagartos de cloaca por Kamala Khan. Y el público se vuelve loco. Ese es el espíritu. Prométeme algo, ganes o pierdas. Siempre seré buena, Abu. Beta, la bondad no se demuestra con palabras. Sino con hechos. Eso es. Pasajeros, a la izquierda está la sede de los Avengers de la costa oeste. Y pronto aterrizaremos en el nivel. ¡Vamos, Abu, deprisa! Vale, vale, para el carro. ¡Vaya! ¡Esto es increíble! ¡Curso de fanfics! ¡Allá voy! ¡Bienvenidos a la Avengers Day! ¡Todas las ganas de ver la cubierta del Cimera! Me pregunto si será tan alto en persona. Bienvenidos a la Avengers Day. Hola, finalista. ¿Cómo te llamas? Kamala Khan. Y este es mi padre. Yusuf. Nuestra gincana de cómics. Reúnan los cinco y consigan acceso al palco VIP. Una vez los tengan, escaneen el teléfono en el ascensor y obtendrán el pase. ¿No tienes ya bastantes cómics? Pero tengo que ir al palco. Hay que escanear los códigos de barras para recibir un pase VIP. Un cómic en cada stand. Abu me mata si aparezco en casa con más peluches. Vamos allá. Thank you.
Vale, tengo un cómic. Ahora por los otros. ¿Me has visto superar el juego de Hulk? Con esos bracitos que tienes, será mejor que no te haga enfadar. ¡Hala! Tiro al blanco con Widow's Bite. Voy a tener que jugar si quiero conseguir uno de esos cómics. A los objetivos rojos, no a los verdes. Gana el que llegue a 150 puntos. ¡Sin problema! Nada más. Y el cómic me lo quedo yo. Cachi, ya tengo este cómic. Me falta el del Capitán América para tener la colección. Oye. ¡Claro! Guay. Nos vemos luego. Soy Iron Man. Soy Iron Man. ¡Cómo mola! No, este se ha acabado. ¡Toma ya guantes repulsores! ¡Oh! Esto mola un montón. ¿Qué atrocidad es esta? ¡Ostras! Ah, discúlpame. Eres muy pequeña, no te había visto. No tienes por qué asustarte del hijo de Odín. Aunque entiendo tu reacción. ¿Cómo te llamas? Oh, Kamala Khan. Ajá, ¿y qué es eso que tienes ahí? Un rayo de muones de alta densidad. Guante repulsor Mark III. El primer amor de Tony Stark. Por las barbas de Odín. Eres casi tan intimidante como él mismo, ¿eh? Oh. ¡Qué gracioso eres! Lo soy. Mira, un arma de verdad que no necesita. Oh, ¡hala! Quien porte el martillo, si es digno o digna, poseerá el poder de Thor. Exacto. Es la diferencia entre los juguetes de Stark y el poder de un dios. Supongo. Pero un héroe debe empezar por algo, ¿no? Sí, por supuesto. Eres muy sabia para ser tan joven. Gracias. Tú también. Kamala Khan. No olvidaré tu nombre. No me creo que haya conocido al dios del trueno. ¡Alucinante! Me encanta. Cómics. Premio. Concentración. La firma de los Avengers empezará a las 12:30 en el escenario principal. No tendréis la oportunidad. No, este se ha acabado. El escudo que el Capi le estampó a Hitler en la cara en la Segunda Guerra Mundial. ¡Cómo mola! Estás en medio. Perdona. Este concurso debería ser para los fans. Oye, ¿por qué piensas que no soy una fan de verdad? Yo también merezco estar aquí. ¿En serio crees que los Avengers se han leído tu historieta? Vete de aquí. Gente y la prensa y todo el mundo te diga que te muevas. Tu trabajo es plantarte como un árbol al lado del río de la verdad y decir no. Muévete tú. ¿Qué? ¿Sabes quién lo dijo? Un fan lo sabría.
Ya, lo que tú digas. Larguémonos. Genial. Se han acabado los cómics. Por si sirve de algo. Mostraste mucha valentía. Gracias. Eres fan de la Capitana Marvel. Me habría gustado conocerte. Perdón, eres el Capitán América. Soy Kamala. Kamala Khan. 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 Tu historia tenía las cloacas... Los lagartos de las cloacas, sí. Sí, sí. A Thor le encantó. Dijo que tuvieron un problema de lagartos en Asgard. ¿Has leído mi historia? He leído todas. ¡Cómo mola! Capi, deberíamos ir al escenario. Tarleton se pone nervioso. ¿Has visto a Thor? Debería estar aquí. Lo he visto. Lo he visto, sí. Estaba en el stand de Stark. Pero no creo que siga allí. Vi cómo se iba. ¿Quién es esta niña? Nat, te presento a una de nuestros concursantes. Kamala Khan, experta en viles lagartos de las cloacas. Oh, genial. ¿Lo que escribiste de mí con la rejilla del desagüe? Una pasada. Bueno, no es nada comparado con lo que hiciste con Madame Hydra. Eso fue muy fuerte. Vayamos al escenario. Sí, un placer, Kamala. Nos vemos. Hasta luego. Era el Capitán América. ¡La Viuda Negra! ¡Me muero! Y otro cómic para mí. ¡Cómics! Que no tengan. Son esos científicos de las pantallas. El terrígeno era para la gente, no un juguete para ricos. Aún puede serlo. Tú céntrate en lo importante. Nuestro trabajo va a cambiar el mundo, George. Sé que no te gusta la ostentación, pero merecerá la pena. Querrá el control. Beneficios. No lo dejaremos. Este es tu momento. Con la financiación de Stark y tu mente, serás un héroe para toda esa gente. ¿No lo ves? Estamos muy cerca. Aquí estás. Bruce. Esta mañana desapareciste. Siempre hay trabajo que hacer. Lo sé. ¿Qué ocurre? Nada. Es una pequeñez. Es solo que recibimos unas lecturas extrañas del reactor. Puede que nos precipitáramos en darlo a conocer. ¿Crees que podríamos comprobar los datos una vez más? Ah, sí, sí. ¿Cómo no? Gracias. Lo siento mucho. Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? Me he perdido. Ya, volvamos al evento principal, ¿de acuerdo? Esto ya lo tengo. Un momento. Quizá pueda cambiárselo a aquel chaval. ¡Hola! Tengo el que querías. Guay, te lo cambio. Un placer hacer negocios contigo. Ya falta poco. ¡Palco VIP! ¡Allá voy! Parece que tiene dignidad de sobra. ¡Inténtalo! ¡Vamos! ¿Puedo probar? ¡Casi! Ser casi digna ya está bastante bien. Toma tu...
¡Listo! ¡Los tengo todos! ¡Ahora toca subir a ese palco, Bit! A ver si eres capaz de levantar el... Recordad, si reunís 5 cómics...